Bueno, y ahora estamos con Julio Lázaro. ¿Dónde estamos? En el auditorio de Linda de Miraflores, presentando la obra Casa de Perros de Juan Osorio. Así que vamos a ver qué tiene preparada esta obra. ¡Vamos! La tierra le fue dando cariño, calor y brava. Bueno, ahora estamos con Irene Izaguirre. ¿Qué tal, Irene? ¿Cómo estás? Muy contenta, feliz por nuestra función. Ha sido una función estupenda, con un público lindo. ¿Qué más puedo pedir? Casa de Perros, ¿verdad? Casa de Perros de Juan Osorio. Es una historia interesantísima y que es necesaria verla, ¿no? Tanto a los jóvenes como a la gente de las generaciones de los 70 y todo eso. ¿Qué fue lo que más te gustó cuando te mostraron el guión, la obra? Justamente la historia, porque narra justo el momento en el que la hacienda pasa a los trabajadores en la época de la reforma agraria. Entonces, esa creo que es una etapa que no se ha visto mucho en obras dramáticas, ¿no? Entonces, es muy, muy pertinente y el tema central creo que es muy interesante para la gente. Bueno, los secretos, ¿no? Lo conmovedor también del mensaje. Lo conmovedor del mensaje, el tener memoria para no repetir la misma historia una y otra vez. Ismael Contreras, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahí estamos, terminando nuestro estreno de la obra Casa de Perros de Juan Osorio, ¿no? Y muy bien dirigida por Jorge Villanueva, muy bien dirigida. El público quiere saber por qué esta historia llega en este momento y por qué es tan importante que el público venga a verla. Yo creo que es importante, sobre todo, para aquellas personas que han vivido desde los años 70, la reforma agraria, ¿no? Yo creo que van a sentirse identificados, y para los más jóvenes, conocer cómo fue esa época, ¿no? Esa época en la que izquierdistas, apristas se encontraban reunidos ahí y cada uno tiraba para su lado y echaron a perder la reforma agraria, ¿no? Yo represento a Fermín, que es un viejo comunista y ateo, ¿no? Un viejo comunista y ateo que en realidad pues cría los perros que después sirven para matar a los trabajadores, ¿no? Para perseguirlos. Nuestro izquierdismo es un izquierdismo que da risa, igual como los apristas, que dan risa, ¿no? Su forma de comportamiento, su forma de hacer política en el país es chistoso, ¿no? Y esto de aquí se ve reflejado ahí en el escenario. Bueno, ahora estamos con Muki Sabogal. Muki, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, emocionada por el estreno. Casa de Perros, ¿verdad? El público quiere saber de qué se trata un poquito esta obra. Cuéntanos. Bueno, en realidad, la historia es interesante, pero creo que lo que a mí al menos más me toca son los temas que trata, que tienen que ver con machismo, tienen que ver con memoria, olvido, tienen que ver con política, con corrupción. Entonces son temas que siento que reflejan un poco cosas que suceden en nuestro país, pero que en este caso se ven reflejados en un pueblo pequeño que es Oyotún. Y el contexto de la reforma agraria, ¿verdad? Sí, claro. Después de la reforma agraria, como un año justo después de haber recibido las tierras, y cómo en realidad la gente trata de para seguir hacia adelante, olvidar todo lo que estuvo atrás y todos los maltratos que hubo o muertes, se trata de no hablar de eso para seguir hacia adelante. ¿Qué es lo que en realidad pasa un poco en nuestra sociedad, como de querer ir hacia adelante con lo económico, pero nos estamos olvidando de nuestras raíces y de las cosas graves y fuertes que han pasado en nuestro país? Sobre la base de que se está haciendo eso, ¿verdad? Cuéntanos un poquito de tu personaje en esta obra. Mi personaje es Lucía, es una chica de 23 años que tiene muchos sueños, en realidad quiere irse de ahí, pero al mismo tiempo está atrapada, y la obra comienza cuando le han matado a toda una jauría de perros que ella cuidaba. Entonces es en realidad bastante emocional y fuerte. Durante las dos horas de obra estamos pasando por procesos emocionales potentes, pero es muy bonito poder contar esa historia y invitar a la gente a cuestionarse cosas. Bueno, gente, ahora estamos con la talentosísima Stephanie Uruguay. ¿Cómo estás, Stephanie? ¡Feliz!
Gracias. Y ahora justo en el estreno de Casa de Perros. Así es, en el estreno de Casa de Perros, una obra dramaturgia peruana de Juan Osorio, dirigida por Jorge Villanueva. Estoy súper contenta porque además es bien loco, ¿no? Pero hace como más o menos 5 meses yo le hice una entrevista en un programa a Marcelo Rivera que se llama Conversa para el Café. Y él me estaba hablando de sus proyectos, ¿no? Y me dice que regresa a Calígula, ¿no? Y hablamos de Jorge, le digo, ah, y se la lancé. Jorge, ¿cómo me encantaría trabajar contigo? Después de 5 meses estoy acá, en el elenco, dirigida por Jorge Villanueva. Entonces estoy muy contenta además porque yo estoy convencida de que las obras y los personajes llegan a tu vida por algo importante, por algo grande, ¿no? Y esta obra para mí es importante porque me mueve mucho, me conecta con mi esencia, con la tierra, con un camino por el que estoy andando ya hace un tiempo, ¿no? Que es que tiene que ver con un descubrimiento femenino, ¿no? Bien de útero, en mi vida como mujer, ¿no? Entonces de pronto me llega Ana, que es una mujer que está como encerrada en ella, no es feliz, está como sumergida en esa, en eso monótono de su día a día, manipulada por su padre, por su esposo. Un poco machistas ellos también. Sí, claro que sí. Además hay que decirles a la gente que es una obra ambientada en los años 70. Entonces la posición de la mujer era otra. Ana de alguna forma representa ese tipo de mujeres sumisas, incapaces de decir qué es lo que quieren, ¿no? Pero lo que valoro mucho de la historia es que algo pasa, o sea, llega el hermano y no llega por las puras, llega para generarle algo, para removerla, para quitarle la venda. Y de pronto ella empieza no sabiendo qué quiere, pero cuando lo ve al hermano y cuando de pronto se van destapando esos frascos en donde están ahí las heridas y los recuerdos vivos, a ella le pasa algo. Y ella va encontrando ese camino de salvación y de sanación. Tienen que venir a verlo para descubrirlo. Ah, sí, por supuesto. Tienen que venir a ver Casa de Perros, ¿ah? Dirigida por Jorge Villanueva en el Itna, de jueves a lunes a las 8 de la noche, hasta el 12 de noviembre nada más. Sí. Bueno, gente, eso fue todo por hoy. Si les gustó el video, denle un like, compártanlo y dejen su comentario. Y no se olviden de venir a ver esta obra. Conmigo será hasta otra oportunidad. ¡Chau!